Deportes pentatlón moderno, es natación, esgrima, equitación y tiro carrera, todo esto se realiza en un solo día. Y esto nace de que yo antes estaba en la escuela de natación y mis papás pues me metieron a una competencia y ahí había visorías de Eco de Jalisco. Y ahí me llamaron la atención de que si me gustaba este deporte, que si quería intentarlo, que tenía cualidades. Yo desde los 12 años medía 1,70, entonces pues me veían bastantes cualidades y aptitudes, entonces acepté, lo intenté. Al principio pues sí, no continué porque sí era muy complicado, fueron 4 meses los que aguanté estar en esta disciplina. Después regresé a mi casa. Pero bueno, sabes, ese reto que siempre la vida te pone de querer concluir las cosas y querer volver a intentarlo, pues lo volví a intentar y aquí estoy. Que la etapa en la que pues más me costó trabajo fue en la que pues no tuve entrenador, no tuve apoyos, no tuve instalaciones. Entonces esa parte fue muy difícil para mí, pero a pesar de todo eso, pues sabía que tenía ahí cualidades, tenía la espinita y pues a los 20 años fue que me decidí en el 2016, para Juegos Olímpicos del 2016, yo me decidí a dedicarme 100% al deporte. Bueno, en el 2016 no se me dieron por cosas de pantalón largo, ¿no? Es una atleta que, bueno, ya demostró su calidad siendo la campeona panamericana en los pasados Juegos que se llevaron a cabo en Lima. Y creo que ella, a pesar de la pandemia y de que padeció el COVID, se ha ido superando. Afortunadamente las secuelas no le hicieron mella en su superación de la pandemia, del COVID-19, y ha continuado en su preparación. Y bueno, vamos a ver cómo se recupera. Yo creo que es una de las atletas que, por sus resultados en Panamericanos y en el Campeonato Mundial, pues está, ¿no?, entre las candidatas. Sí habrá que ver qué tanto el parón de la pandemia más la situación de su enfermedad la haya limitado un poco para regresar a la forma, pero ya estuvo compitiendo, ya estuvo en Europa, ya estuvo yendo a eventos, entonces creo que tiene un buen tiempo de recuperación. No, pues hasta la piel se me pone chinita. Yo creo que el momento más hermoso que he pasado en mi carrera deportiva es en el que crucé la meta de Juegos Panamericanos. Estuve los 100 metros últimos disfrutándolos bastante porque ya sabía que ya la tenía. Mi entrenador antes de cruzar la meta, una serie antes de correr, me decía, dale, dale. Yo sentía que alguien venía atrás de mí, pero no, realmente él quería que le diera porque estaba emocionado también. Entonces, yo cuando ya volteo y veo que no venía nadie, que venía ganando por un montón, pues fue que ya así como que pude disfrutar. Te juro, la piel se me pone porque pues es algo que con lo que luché 10 años valió la pena, porque sabía que llegando a esa meta ya iba a tener el sueño que quería como deportista, que era clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos. El ser la primer mexicana es algo que sabía que había trabajado para eso, y también pues un año antes, bueno, todo ese año 2019 pues me estaba posicionando como la mejor de América en todas las competencias.
Entonces sabía que a pesar de que muchos no tenían la confianza en que yo podía ganar, yo tenía la confianza en mí misma de que podía hacerlo, que había trabajado para eso y había luchado para eso. Entonces, pues ya cuando se logran estas cosas, se junta todo, pues, o sea, es decir, ahora sí puedo decir, soy la primera mujer en algo. A pesar de que no tiene una experiencia olímpica previa, yo creo que hoy por hoy está lo suficientemente capacitada, mentalizada y dispuesta para alcanzar la final y, en, como lo hemos dicho en otras oportunidades, en una final todo puede suceder y todo puede pasar. Y yo estoy seguro que con ella nos va a pasar una gran sorpresa porque tiene esa forma de ver las cosas, de superarse, de sobreponerse, de ir adelante, de no ver hacia atrás, sino siempre buscando salir airosa de las pruebas que se le van presentando, no solo en sus competencias, sino en la vida. O sea, va a estar en la final, va a estar peleando, sin duda. O sea, yo creo que va a estar entre las finalistas y lo que espero es que se logre ubicar muy bien en sus combates en el esgrima, con un buen tiempo en la natación y, como te digo, que tenga una muy buena oportunidad con un buen caballo de hacer una buena pista para que ya con los puntos se forme lo más adelante posible para la carrera y tiro, y que con eso creo que ya la parte más difícil estaría hecha. Digo, han trabajado mucho en este nuevo formato de controlar el tiro cuando vienes corriendo y todo este rollo, pero creo que va a ser muy importante que trate de estar ahí. En la final yo sí la veo, y ya estando en la final todo puede pasar en el pentatlón, porque pues, los que son favoritos por resultados inmediatos, pues no necesariamente luego puede ser que tengan la mejor equitación o por ahí algunos combates que se pierden en puntos y salen retrasados, y bueno, pues eso puede cambiar mucho. Entrenando, me encanta entrenar natación. Sufro meterme a la alberca, como te decía. Sufro mucho porque no me gusta mucho el agua fría. Pero en competencia también disfruto muchísimo la prueba de esgrima. Creo que es una prueba, a lo mejor para el espectador no es tan interesante, pero en pentatlón moderno es muy diferente. En pentatlón moderno se juega solo a un toque, vale todo el cuerpo, y se compite con todas las contrincantes. Con las 36 se compite y todo esto te va sumando puntos, ¿no? Entonces, pues es una prueba que tienes que tener muchísima cabeza y muchísima agresividad para poder tocar. Entonces, me gusta en momentos desahogarme esa agresividad. Esta mentalidad que tiene muy férrea de siempre estar peleando, siempre estar encima por lo que quiere, por el objetivo que desea. Entonces eso le ayuda mucho. Sabes que el entrenamiento es muy demandante y hay veces que uno ya no se quiere levantar ni siquiera de la cama para ir. Pero es precisamente esta mentalidad tan fuerte que tiene es la que le ayuda a seguir adelante, adelante, adelante. Es un proceso muy exigente estar entrenando, ¿eh? No solamente para Juegos Olímpicos, digamos. Cuando tienes una meta, es un mundial, una Copa del Mundo. Y es una situación muy desgastante, no solo físicamente, sino también mental. Imagínate estar siendo repetitivo semana tras semana, día tras día, hora tras... Entonces, todo esto sí le conlleva tener una fuerza mental muy, muy, muy fuerte. Una fuerza espiritual para mantenerse consciente en lo que quiere, para mantenerse en el camino de lo que desea. Fue y es un compromiso muy grande. Al principio, pues, no me caía el 20. O sea, sinceramente, hasta antes del mundial yo seguía así como volando de que pues no te cae el 20, ¿no? Pero una vez que ya regresé del mundial, tuve un problemilla con una cirugía que me hicieron en los riñones. Entonces, mientras que yo estaba en el hospital, pues ya me estaba cayendo el 20, ¿no? De que en cuanto yo me dieran luz verde, o sea, yo ya iba a trabajar para poder llegar a Juegos Olímpicos de la mejor manera. Mi preparación se retrasó un mes porque no salió como esperaba, pero pues ya estamos en bien, ya estamos en forma. Va a ir a pelear, a competir en cada una de las pruebas y tratar de estar en lo más alto de cada una de las pruebas. Eso sí te puedo asegurar. No, pues el año en el que abrió completamente mi carrera deportiva, porque lamentablemente si no se tienen estos resultados, pues no eres tan vista, ¿no? Entonces ahora ya soy una imagen y trabajo para poder
decirle al mundo pues que trabajando, luchando y perseverando es cuando se alcanzan las cosas. No solamente fui la primer mujer mexicana en ganar una medalla en Juegos Panamericanos, sino también en el Campeonato Mundial. Un mes después de esta competencia, la verdad es que esa competencia me costó muchísimo porque tenía la presión de que tenía que tener el mismo estatus que ya había manejado en Juegos Panamericanos, que todo el mundo esperaba algo grande de mí. Y bueno, pues al final fue muy fuerte mentalmente esa competencia, pero logré superarla y me sentí tan orgullosa, tan satisfecha de poder superar algo tan, tan difícil que a veces yo creo que la gente no lo puede percibir, la presión que nosotros como atleta cargamos. A veces yo creo que nuestra cabeza trabaja más de lo que debería y nosotros solo nos presionamos cuando la gente nos apoya, pero pues queremos ser perfectos siempre y decirle al mundo que sí se pueden hacer las cosas.